Este miércoles circuló un video en redes sociales donde presuntamente se ve a José Alfredo Hernández Campos, alias el Metro 27 o Comandante Calamardo, luego de ser rescatado tras su detención, realizada la noche de lunes en el municipio fronterizo de Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas, en México. De acuerdo con autoridades, el Comandante Calamardo fue rescatado por cerca de 30 sujetos armados, quienes coparon y amedrentaron a los elementos de la policía estatal que custodiaban a Hernández, llevándoselo de las instalaciones del edificio de la Policía Ministerial del Estado, ubicado en las calles Zaragoza y Saltillo de la Colonia Rodríguez. Fue así que en menos de 24 horas de su arresto en el municipio de Díaz Ordaz, el M27 fue rescatado en un violento operativo criminal. En redes sociales circuló un video donde se observa a varios sujetos escapar luego de enfrentarse con autoridades en las instalaciones de la Fiscalía en Reynosa cuando se realizaba el rescate del Comandante Calamardo. La detención del M27 se suscitó durante la noche de el lunes en el municipio de Díaz Ordaz cuando agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOPES lo detuvieron tras repeler una agresión por parte del líder criminal. Luego de su arresto, hubo bloqueos e incendio de llantas y vehículos en carreteras de Reynosa para impedir su traslado. A decir de medios locales, el líder de los metros del Cártel del Golfo, César Morfín, conocido como El Primito, incluso ofreció $1,000,000 a las autoridades que lo detuvieron para que soltaran a su principal lugarteniente, el comandante Calamardo. Sin embargo, los policías tenían como objetivo entregarlo a la Fiscalía General de la República, por presuntamente ser el autor intelectual del ataque al grupo de inmigrantes en el municipio de Camargo, el pasado 22 de enero, donde murieron 19 ciudadanos, 16 de ellos guatemaltecos. La fuga del M27 o comandante Calamardo se da en medio de la cruenta lucha entre grupos delincuenciales por el control de las aduanas fronterizas, el tráfico de drogas, secuestros y el tráfico de indocumentados en Tamaulipas. Cabe señalar que otra de las versiones que circula sobre este rescate es que el comando armado copó a la patrulla ministerial que lo trasladaba, obligándolo a bajar para llevárselo en una ambulancia que habían robado media hora antes. El corredero de gente después de los balazos que se hicieron aquí en Periférico, en la zona de Periférico. Ahí van corriendo. Ahí va a saltar toda la circulación parada.